Eu me chamo Bia Labate, sou doutora em antropologia, sou investigadora huésped do CIESAS Occidente, também sou membro do coletivo Drogas, Política e Cultura e do coletivo Chacruna. Sou brasileira e vivo em México há 5 anos. Nos dedicamos um ano para organizar a conferência, com o apoio do CIESAS Occidente, de Chacruna e do coletivo Drogas, Política e Cultura. Um equipo principalmente de 2 pessoas, eu e minha assistente, Horácio Guevara, e al final se somaram outros 2 do coletivo Drogas, Política e Cultura. Mas somos um equipo bastante modesto para um projeto desta natureza e desta magnitude. Bueno, soy Horacio Guevara, trabajo como asistente de investigación en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, con Beatriz Labate, que trabaja cuestiones de plantas y política de drogas. Esta conferencia Plantas Sagradas en las Américas la organizamos por ver que el tema de las plantas psicoactivas, que son centrales en las culturas amerindias, sigue muy estigmatizado, muy poco comprendido, muy marginalizado, es un tema tabú y recibe muy poca atención tanto de las autoridades públicas cuanto de la misma academia, ¿no? Entonces, se decidió hacer en Ajijic para que todos los ponentes convivieran juntos en un mismo lugar, a diferencia de otros congresos, que haces el congreso en un foro y todos los asistentes están quedando en otro lugar. Entonces se hace el diálogo adentro de la sala, pero se termina la conferencia y se cierra, ¿no? Nosotros queríamos como recuperar este diálogo que nosotros creemos importante, que es fuera de las salas, fuera de las ponencias, ¿no? Que es donde se hacen las conexiones entre investigadores y que fuera de la conferencia pueden platicar fuera y se puede hacer como esta red. Entonces yo diría que la conferencia buscó hacer este debate, política de drogas, usos tradicionales, investigación sobre potenciales terapéuticos. Esta conferencia intentamos hacer como un posicionamiento político muy fuerte y tener a los indígenas como nuestros ponentes magistrales, porque consideramos que como pueblos originarios tienen un saber ancestral. Desafortunadamente en nuestras sociedades el racismo sigue muy fuerte y ellos siguen considerados primitivos o supersticiosos y muy raramente se les lleva en cuenta, muy raramente se les da la palabra. Tiene más potencia cuando juntas a toda esta gama de personas, indígenas, activistas, investigadores, etc. Y que haga un boom y que la gente se entere, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí vino, a mí llegó gente y me dijo, yo tenía una idea completamente diferente a las plantas y a las sustancias y de aquí me voy con otra idea distinta.